Sabes que yo cuando estoy en una situación en el negocio o acá también laburando en la computadora, me pasa lo mismo. Que empiezo a equivocarme o pasa algo que borré algo que no tiene que ser o cambié el pedido que no tenía que ser. Tácate, 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 tácate. Empiezo a escuchar muchos yoes adentro de mi cabeza. Muchos. A veces tantos. Que yo no puede ser que todos tengan razón. A ver, pónganse de acuerdo y díganme todos la misma cosa. O sea, soy culpable, ¿Cómo está bien, pero dígame la misma. se dice en italiano la cagaste? Les falla. Ah, entonces empieza, te lo dicen en distinto idioma, te lo La dicen en Córdoba. recagaste, me dicen Córdoba, la La recagaste. recagaste, la embarraste, la recagaste, Qué la cagado, chingaste, me dicen también, sí. no, la chingaste, Oh. la A veces me escorriaste. dicen, a veces me llega, me llega por caputana, ese me llega también, por ejemplo, ese es un poco más picante. Pero vos sabés que digo eso porque hace poco conté, creo que lo conté en la reunión o lo conté acá todavía, ese milagro que yo compartía, que por ahí hoy no es el caso, pero sí viene el ejemplo, ¿no? De decir, se había vivido una situación en el negocio donde ahí se discutía afuera y otro y cuando me doy cuenta de esos pensamientos, que todos esos eran pensamientos, me llega el pensamiento a mí de que ellos eran pensamientos míos. Y ahí viene un poco la historia de decir, ah, si yo cambio esta manera de pensar o pido esta nueva manera de pensar, puedo ver un milagro acá, que sería que esto cambie por otra cosa. Yo puedo ver otra cosa acá. Y esta lección es la que se relaciona con eso que hemos hablado en el grupo, que es shh, decir al ego, shh, que se calle en mí toda voz, que no sea la de Dios, es shh. Era, vos sabés que voy a anotármelo acá, me quiero anotar una cosa, porque yo creo que era Mientras tú vas mira. anotando ahí, le voy a decir a las personas que nos escuchan que si juegan la quiniela, si juegan en los números en Venezuela, se juega en el 49, el 254 y el 275. El 49 es la voz de Dios me habla durante todo el día. El 254 es que se calle en mí toda voz que no sea la de Dios. Y el 275 es hoy la voz sanadora de Dios protege todas las cosas. Yo quería recordar en esto que vos acabas de decir, ese gesto. Para mí, una de las mejores entrevistas que hemos hecho en el canal. Digo mejores con respecto de este tema, en el momento en que lo dice y lo Bien. que estaba pasando. La entrevista que le hicimos a Mira Caridad. Porque ella, después de contar súbitamente el proceso del fallecimiento de su hijo, cuenta instantáneamente cómo le dijo al ego, a vos te voy a poner a pasar hambre. Vos conmigo no tenés más crédito. Llega un momento en el que ella dice, bueno, hasta acá llegamos. Basta. Hoy les voy a dejar enganchada en el final de esta entrevista, de esta lección, perdón, esa entrevista. Ahora, si los mensajeros de la culpa han sido cebados en carne, pellejo y hueso por su amo, para que vayan en pos de cualquier vestigio de culpa, capítulo 19, y esos mensajeros de la culpa son tus sentidos, tú estás diciendo que vas a poner a pasar hambre a tus sentidos. ¿Y cómo puedes hacer eso? ¿Quieres saber cómo se hace? Ven a la reunión nuestra diaria. Estaba pensando que esa es una de las claves de salir de este redil. Vamos a leer qué dice un poco la lección. Lección 254. Que se calle en mí toda voz que no sea la de Dios. Y comienza hoy con una invocación. Padre, hoy quiero oír solo tu verdadera voz. Vengo a ti en el más profundo de los silencios para oír tu verdadera voz y recibir tu verdadera palabra, tu santa palabra. No tengo otra oración que esta.
que me des la verdad. Y la verdad no es sino tu verdadera voluntad, que hoy quiero compartir contigo. Hoy, dice la reflexión, no dejaremos que los pensamientos del ego dirijan nuestras palabras y acciones. Y ayer, en la reflexión, decía, es imposible que pase algo sin yo mismo haberlo pedido con esas palabras o acciones. Entonces hoy decimos, hoy no dejaremos que los pensamientos del ego dirijan nuestras palabras o acciones. Cuando se presenten, simplemente los observaremos con calma y luego los descartaremos, los ponemos a pasar hambre. No deseamos las consecuencias de alimentar ese ego que nos acarrearían. Por lo tanto, decidimos no conservarlos. Ahora se han acallado. Y en esa quietud, santificada por su amor, por su verdadero amor, Dios se dirige a nosotros y nos habla de nuestra voluntad, pues hemos decidido recordarle. Que se calle en mí toda voz que no sea la de Dios. Esta es la lección que yo repetía ese día. Que se calle en mí toda voz que no sea la de Dios. Ese día en el que se armó ese conflicto con mi compañero, yo no recordaba cuál era la lección de ese día. Pero yo esta lección la conozco desde muchísimo antes de ponerme a practicar firmemente el curso. Porque siempre me resonó algo muy fuerte con esta lección. Tiene un poder muy fuerte en el título ya mismo, ¿no? Y entonces es una de las lecciones que siempre recuerdo. Entonces, no, muchas veces me lecciones, ¿te acuerdas cuando hablábamos de la lección a Siscar? Es maravilloso eso. Las lecciones a Siscar. Es verdad que es así. Siscar. Así no nos quieren cobrar. Porque viste que este canal lo ve tanta gente que van a decir lo de Siscar. ¡Ey! Paguen el canon, muchachos. Pero le ponemos el banner de publicidad. A Siscar promociona dos miradas. Más bien al revés, que yo no pagué a nosotros por. Vos que sabes más de marketing, pues yo no tengo tan claro eso. Bueno, a ver, si alguien que trabaja en la gerencia de Siscar está viendo esto y quiere tener una contribución con nosotros, bueno, aunque sea le ponemos el membrete de Siscar, tenemos las lecciones de Siscar justificadas. ¿Quién te dice vamos todos para el cielo? Hermano, bendecido domingo para tutti. Nos vemos. Abrazo.